están en la final. Marvelyn Watley o Marioli Paredes, usted le puede llamar como usted quiera, entre las goleadoras de este partido, ¿qué se siente siendo tú de las más jóvenes, pero realmente un gran partido en un encuentro que se dificultó al principio? Bueno, primeramente, gracias a Dios por nosotros ganar esta victoria junto a mi compañera. Esto es muy de gran fuerza para nosotros, para irnos a la final. Y estamos luchando para ser campeona en estos juegos de la Copa Caribe. ¿Tú comenzaste a jugar balonmano en San Pedro o aprendiste a jugarlo aquí en el proyecto? Yo empecé en San Pedro de Macorís, pero me fui más desarrollando aquí en Santo Domingo, en la selección. Okay, entonces la mentalidad es ganar el sábado y entonces prepararse para los centroamericanos y retener la corona que ganaron en el 18. Así mismo es, vamos con todo hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gracias a Marvelyn Watley. Karina Lorenzo, Karina jugó en España hace un tiempo. Karina, ¿qué se siente sobre todo de ese apoyo del público día tras día? En primer lugar, gracias a Dios que nos ha dado la virtud de cada una de nosotras participar en esta Copa. Me siento emocionada y con apoyo tener un público tan especial apoyando a cada una de nosotras hace mucho tiempo. El hecho de tener el público siempre ahí exigiéndole, ¿es un hándicap a favor o le pone un poquito de más presión eso? Poquito, porque con ese apoyo que ellos dan y tú metiendo goles te da más fuerza. Pero sienten la presión de que hay que responder. Claro. Si no respondemos, se me apaga el público y no podemos permitir eso. En el caso tuyo, ¿cuándo fue que tú fuiste a España? Tú fuiste junto con Florquidia, si mal no recuerdo. ¿O tú fuiste primero? Yojabel fue la que fue con Florquidia. Yojabel se fue con Florquidia. Yo estaba en España a mediados del 2019. Me imagino que jugar en España da un plus. Es otro nivel del balonmano. Sí, da mayor conocimiento, aprender un poco más sobre este deporte maravilloso, pero sí. Okay, gracias, felicidades. Mariel Andino, una veterana que ha atravesado muchos procesos de lesiones, sin embargo aquí te vemos a plenitud, rindiendo en todos los órdenes del juego. ¿Qué se siente de estar recuperada totalmente y de estar presentando esta calidad de juego? Primeramente le damos gracias a Dios por la victoria y gracias a Dios también por darme la sabiduría y el entendimiento y la fuerza de la preparación, porque yo vengo de tres operaciones en la rodilla y gracias a Dios puedo rendir en la cancha y dar mi conocimiento como veterana de una de las viejas que hay en el equipo. O sea que has tenido la paciencia, porque cualquiera a veces se desespera, son tres operaciones como tú dices, sí. Sin embargo te vemos muy bien físicamente. Sí, la paciencia y ya el tiempo que uno tiene aquí en balonmano, eso ayuda mucho. Tú como de las veteranas, este equipo que tiene un grupo de jóvenes que se han integrado y que muestran el avance y el desarrollo de la nueva generación, ¿cómo tú evalúas el progreso del balonmano dominicano? Esas jóvenes que vienen en camino, es un proceso bueno, porque vienen a ayudar a la vieja para darle un poco de ayuda. Y el trabajo se está haciendo bien, porque como te ve, Marioli, algunas de las nuevas, vienen en el refuerzo y nos vienen ayudando. Tú también jugaste fuera, antes de las lesiones. Sí, yo fui lesionada de España. Yo jugué en el 2009 de España. Jugué una liga en Gijón. ¿En el 2000? 19. ¿Tú jugaste? No, 2009. 2009, sí. Exacto. Que de hecho, a partir de ahí fue que entonces comenzaron los problemas, sí, de las rodillas, sobre, sí, todo. Sí, sí. La mentalidad para el próximo sábado, llevarse el oro aquí y prepararse para los centroamericanos. Positiva, confía en Dios de que esa copa es de nosotras. Nosotras venimos el sábado por ese primer lugar y seguir preparándonos para coger primero en los centroamericanos también. ¿Cuántas medallas de las que ha ganado el equipo dominicano te han tocado a ti? O sea, desde ganaron el 2002, plata en el 2006, oro en el 2010 y oro en el 2018. ¿Cuáles te han tocado a ti? Te cuento que de esas cuatro yo he estado en tres. O sea, no estuviste solo en la del 2002. Sí, en esa no tuve, porque me ingresaba a los manes en el 2003 después de los Juegos Panamericanos aquí. Exacto. Sí. O sea que ya tú sabes lo que es eso. Sí. Y se están preparando para eso el año que viene. Sí, nos estamos preparando físicamente, mentalmente,
y a trabajar para ese primer lugar de los centroamericanos también, esa corona de nosotras, confiar en Dios. Gracias, Mariela. Gracias. Se antojaba difícil cuando lo perdían 7-2. ¿Qué hiciste con las muchachas para que pudieran remontar? No, lo primero que entraron, el calentamiento no fue muy bueno. Nos dijeron que teníamos que entrar rápidamente. Primero, la darle las gracias a Dios y a ustedes siempre por el apoyo. Entramos muy frío en calentamiento los dos equipos. Cuba tuvo un poco más de repunte y el juego 7-2, pues, mantuve la calma. Hice algunos cambios precisos, que fue lo que nos dio subir un poquito. Y entonces después nos plantamos a defender y esa fue la diferencia. Nos plantamos a defender y a jugar el juego calmado, la transformación de juego, no tirar tan rápido. Y eso nos dio el resultado final. Ganan el primer lugar, clasifican en primero para la final. O sea que aquí esto es una final de primero y segundo. Sí. Ya ustedes aseguraron la primera posición con un equipo diezmado. Porque a ustedes le faltan unas 5 o 6 jugadoras. Danilza, Johabel, Cariluz, Débora, Jamie Nova. O sea, y aún así ustedes están en primero y mostrando un cierto, este gran nivel. ¿Cómo ustedes logran eso? No, logramos eso con el trabajo que hacemos aquí interno siempre, diariamente, de lunes a viernes. Tratamos siempre que las jugadoras estén jugando y constantemente entrenando. Y lograr eso, lograr siempre que cuando haya una lesionada esté alguien que pueda reemplazarla y pueda dar los resultados, esto como lo estamos haciendo ahora. Tenemos un equipo bastante completo y cuando se reúna completo ya para los Juegos Centroamericanos va a ser un equipo difícil sacar 14 atletas para los Juegos Centroamericanos, porque el equipo está muy, muy bien. Romero, ¿cuándo tú llegaste a la República Dominicana? Que comenzaste a jugar, porque tú llegaste como jugador, te nacionalizaste y tanto tú como Judith, tu esposa, una, ella con las hembras y tú con los varones. Yo con los varones. Yo llegué aquí en julio del 2003. En 2003 llegué como jugador, llegué con idea porque tenía contrato en España. Para jugar en España, aquí no me pude ir y aquí me quedé. Y entonces la federación me llamó y aquí empezamos a trabajar y eso. Aquí hice un trabajo como atleta, primero en la base y después como entrenador en la base y después como atleta, como jugador. Y entonces era entrenador de femenino y jugaba con el masculino. Y así, después dirigía el masculino y jugaba con el femenino. Y así fue que me fui desarrollando aquí. Y entonces Miguel Antonio Rivera también me dio la... Después que gané unos cuantos torneos aquí en Nacional, me dio la confianza de que entrenara con el equipo femenino y ahí después tuvieron la dicha de entrenarme el equipo femenino y ahí empezó todos los resultados, o sea, en la República Dominicana. O sea que tú comenzaste en el 2003, llega a los Centroamericanos como jugador, te tocó la medalla de oro, te tocó la del 10, ganándole incluso a tus compatriotas. Sí, primera vez que Cuba perdía unos Juegos Centroamericanos, nunca había perdido unos Juegos Centroamericanos y en ese 2006 ahí empezó la leyenda de la República Dominicana, ganarle a la República de Cuba. Y siempre es difícil jugar contra Cuba, ¿no? Cuba es siempre un equipo difícil, aparte que es el país de uno, pero bueno, esto es deporte y hay que siempre caerlo todo y le agradezco muchísimo a Dominicana, soy uno más aquí en Dominicana y amo a la República Dominicana. ¿Está listo este equipo de mujeres que tú diriges para retener la corona de los Centroamericanos? Sí, está listo, tenemos un buen grupo que lo estamos llevando, no estamos arriesgando mucho a las jugadoras, pero tenemos un gran grupo para repetir en los Juegos Centroamericanos. Gracias, Romero. Muchísimas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Amén. ¡Vamos!